Municipalidad de Cerro Colorado, sembrando progreso. Más de 1.500 alumnos de la emblemática institución educativa Víctor Andrés Belaunde se beneficiaron de la construcción e implementación de sus modernas instalaciones. La obra fue ejecutada en la modalidad de obras por impuestos a través de un convenio de inversión pública entre la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y el Banco de Crédito BCP, demandando una inversión de 12.537.920.95 soles. En ceremonia de inauguración, que contó con la presencia de funcionarios de la entidad, el alcalde, economista Manuel Vera Paredes, entregó los nuevos ambientes implementados a los estudiantes, padres de familia y docentes. La autoridad edil precisó que la obra consta de la construcción de 15 pabellones que contienen 38 aulas para los niveles de primaria y secundaria, así como laboratorios, cocina, comedor, salas de cómputo, dos patios de honor con arco techo y servicios higiénicos implementados con tanques elevados. Estas comodidades que quede, las carpetas, la pizarra, el cañón, todos los instrumentos que van a estar aquí van a servir de que los alumnos trabajen mejor y un aprendizaje de calidad. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, señores profesores, señor director, señores regidores de la municipalidad. Como ven ustedes, el compromiso está para continuar trabajando por la educación. Ustedes que son la plataforma de donde se toman las decisiones y esperamos de que todo continúe por el camino del bien de la educación. Muchas gracias a todos ustedes, alumnos, y que viva el Centro Educativo Víctor Andrés Belaunde. ¡Que viva Cerro Colorado! La construcción de la infraestructura se realizó en un área de 8.238.18 metros cuadrados. Esta obra inició el 22 de diciembre de 2015 con la demolición de los antiguos ambientes y culminó recientemente. Asimismo, se realizó la implementación con mobiliario consistente en carpetas, sillas, escritorios, televisores y proyectores multimedia para todas las aulas y diversos talleres y laboratorios. El gerente de Asuntos Corporativos del Banco de Crédito BCP resaltó la importancia de la obra y agradeció la confianza depositada en su entidad, comprometiéndose a seguir ejecutando proyectos de inversión bajo el convenio de obras por impuestos, a fin de que el sector educación en el distrito de Cerro Colorado siga mejorando. Felicitaciones, porque este colegio es realmente espectacular. Yo me he quedado sorprendido de la maravillosa infraestructura que estamos inaugurando hoy. Es realmente un colegio que no tiene nada que envidiarle a los mejores colegios del país. Así que valga la oportunidad para agradecer la gestión, el compromiso y la apuesta que ha hecho el señor alcalde por construir esta maravillosa obra de infraestructura. Estoy muy agradecida por esta obra que ya, como si se ha culminado, y gracias a la gestión que se ha hecho la PAFA, con el apoyo incondicional del señor alcalde, de todo su equipo, se ha logrado esta infraestructura. Nos sentimos muy felices, es inmensa la felicidad que siento y me siento muy orgullosa de este colegio y por el gran esfuerzo que hemos hecho todos por conseguir esto. Me siento súper emocionada porque a comparación de donde estamos estudiando ahora es algo inmenso, algo súper hermoso este colegio y agradecer más que todo a la Municipalidad de Cerro Colorado por haber logrado esto que estábamos anhelando tanto desde hace muchos años. Esto se logró con mucho esfuerzo y mucha ayuda de todos, tanto de alumnos, profesores, la PAFA, el director, los de la Municipalidad, que gracias a ellos se hizo posible esta obra. Municipalidad de Cerro Colorado, sembrando progreso.